adelante, pasen, vean, disfruten, bienvenidos. Comienza una nueva edición de 22 Yardas Rugby. Con ustedes, una conductora multifashion que no le teme a nada, Patri Millán. ¿Qué pasa si no hablo? Escucha cómo me como. Música, operador. 22 Yardas no. Tenés que saber que no tiene un porqué, pero sí tiene un por quién. Y esta noche te voy a presentar una mujer. Una mujer, una niña mujer, como quieras vos llamarla. Es una jugadora que hoy llevó bien alto el nombre de su club. Te estoy hablando de Melina Altamirano y la vamos a recibir con aplausos, gritos y ovación. ¡Bravo, bravo! ¡Hola, Meli! ¡Hola, Patri! ¿Cómo estás? Mira, muy feliz porque veo que desde hace 3 meses pasaste por el programa y eras una jugadora dándolo todo por tu club, por Buitres Rugby Club, allí en Coronel Moldes. Pero en este tiempo estuviste haciendo muchas más cosas que lo que parece. Esta vez estás como presidente de la Subcomisión de Rugby Femenino en la Unión Cordobesa de Rugby. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones por eso, Meli! Muchas gracias. La verdad que una felicidad inmensa y obviamente que siempre con la bandera de mi club adelante. Qué lindo. ¿Cuál es tu lugar en la cancha, Meli? Soy media scrum. Media scrum. Qué bárbaro esta mujer. Bueno, Lisandro, acá la tenemos para nosotros. Esta noche es la noche de Melina, porque mucho debe haber sido el esfuerzo, ¿no? Más siendo mujer. Estás rompiendo barreras, traspasando barreras, como quieras vos decirle. Esto tiene mucha importancia. Así que si querés, te dejo arrancar a vos, porque dale, yo tengo mil preguntas y media. Yo también. ¿Cómo estás, Melina? Buenas noches, un gusto estar nuevamente con nosotros, ¿no? Bueno, contanos primero cómo es la llegada a este nuevo puesto que es tan importante. Después te vamos a hacer un montón de preguntas, pero ¿cómo fue el proceso de llegar a tomar esta presidencia? Bueno, la verdad que yo venía trabajando en la mesa de femenino de la Unión Cordobesa Rugby ya hace 2 años. Veníamos trabajando mucho, yo era una referente zonal. Había arrancado al principio con mi zona, era referente, luego se iban reformulando de acuerdo a los clubes, a los equipos que se iban sumando y demás, y a lo último venía con 3 zonas a cargo. Una era zona sur-sur, una zona imperio y la otra era zona lagos, en la que en esa zona incluía casi 20 clubes. ¡Wow! La verdad que bueno. Bien, se cortó. Decime. ¿Ahí me escuchás? Sí, ahí sí, mejor. Bueno, la verdad es que veníamos trabajando mucho, sobre todo con el tema de desarrollo, la realidad de los clubes, tratando de que todas las inquietudes desde el largo y ancho de Córdoba llegaran a donde debían llegar. La verdad que de un momento se nos dio esto de decir, ¿por qué no tener formalizado una subcomisión de rugby femenino? Porque, como te digo, veníamos trabajando en una mesa de femenino en donde habíamos referentes, pero no había una comisión. Lo bueno de la comisión es que cada club manda su representante, entonces todos forman parte de la misma. De esa manera, todos los clubes pueden tener voz y voto. Y eso es maravilloso, porque vos como jugadora, estando en la cocina, como me gusta decir a mí, podés saber qué cosas hacen falta
o qué cosas de las que hay habría que cambiar para mejorar. Y también el contacto con otros clubes a la hora, por ejemplo, que se te da a la hora de jugar con otras compañeras, con otras hermanas del rugby, te hace tener el termómetro justo para saber cómo tiene la salud del rugby femenino, por ejemplo, te lo digo así de una manera muy poética. Contame vos, según tu apreciación, ¿cuál es el estado de salud del rugby femenino? La verdad que hoy en día, después de esta pandemia, yo creo que sufrió mucho. El rugby femenino sufrió mucho, lo sufrieron los clubes en general. Yo creo que no solo el rugby femenino. Pero bueno, estamos trabajando mucho en base a eso, en volver a captar jugadoras, en que regresen de vuelta, porque bueno, hubo clubes que fueron totalmente desmantelados. Sí, lo sabemos. Sobre todo lo que es el interior. Yo conozco mucho la realidad del interior. Entonces por eso también es que estamos empujando y trabajando un montón, sobre todo para volver a seguir por ese camino de desarrollo, de crecimiento exponencial que venía teniendo el rugby femenino y que de un momento para otro, con la pandemia, se vio muy golpeado. Bien. Y cuando vos decís que están trabajando, ¿por qué lado empezaron? Porque creo que hay tanto por hacer. De hecho, el rugby femenino está en crecimiento, necesitamos más semilleros, por ejemplo. Entonces, ¿qué sería lo primero que abordaron? Bueno, lo principal era volver a la cancha. Que las chicas volvieran. Entonces, la mantenés a la jugadora motivada. Si le gusta, si se siente cómoda, si se siente contenida. La contención es una parte muy importante. Entonces, transmite eso, invita a más chicas, se suman más. Y después, creo que es algo fundamental, como decís vos, trabajar en los semilleros. Se van a hacer jornadas de prueba rugby. De hecho, ya se hizo una el domingo pasado en Córdoba, en Universitario, en Siete Soles, que la verdad que fue algo muy lindo, muy lindo. 25 pequeñas ahí de varias edades, arrancando de los 10 años, y su primera vez en cancha, obviamente haciendo un rugby touch, pero todo muy didáctico, muy lindo, y la verdad que se fueron felices y con ganas de más, así que creo que eso también es muy importante para poder hacer captación de jugadoras, arrancar desde las más pequeñas. Melina, es decir, la noticia sería también, extra de todo lo lindo que nos estás contando y volviendo a tu nombramiento como presidente de la comisión de rugby, no había comisión de rugby femenino entonces en la Unión Cordobesa, vos sos la primera presidenta, esa sería la noticia en principio. Sí, totalmente. Sí. Había una mesa de femenino en donde trabajábamos, pero no estaba formalizado. Okay. Exactamente. Ahora, la otra pregunta es, vos venís de un club chico del interior de Córdoba, lejos hasta te diría de Río Cuarto, pero sí lejos de Córdoba de alguna manera, con clubes con mucha historia. ¿Cómo hiciste o cómo se dio eso? Porque me imagino que otros clubes con mucha historia en el rugby cordobés, para que una chica del rugby de Coronel Molde llegue a la presidencia, debes ser o muy buena o te dejaron las puertas abiertas para, bueno, a ver, agarrá todo este lío vos. Y a lo mejor un poco de todo, ¿no? Pero bueno, como te digo, venías ya hace 2 años que trabajando dentro de que me dieron ese lugarcito, y bueno, yo fui haciendo, traté de que ese lugar crezca, de lo que yo hacía, o lo que fuera poder hacer, sea siempre para mejor y obviamente pensando en lo mejor para el rugby. Entonces creo que demostré y los clubes vieron eso, porque bueno, yo llego a la presidencia gracias a los clubes, porque me votaron. Entonces, creo que es muy importante la labor que uno va haciendo y el trabajo de hormiga un poco también, para poder llegar a donde estamos. Y obviamente que siempre con un mismo
mismo lineamiento y sin perder de foco lo que nosotros pensamos y lo que nosotros creemos. Siempre, siempre, siempre pensando en lo mejor para el rugby. Y te pregunto, ¿se potencia también tu presencia más la presencia en el consejo de Sabrina Matto? ¿Eso también ayuda mucho más a potenciar el rugby femenino en la provincia? Yo creo que sí, porque bueno, aparte de Sabrina, ha sido una persona que me ha apoyado muchísimo. Digo, de cuando empezamos o empezaron ellos a sumar referentes, fui la primera que sumaron, que bueno, siempre digo, el lugarcito me lo dieron Sabrina, Ariel Palavecino, que ya no está, él dejó su cargo, y José Aria, que es el oficial de desarrollo, ellos tres, y Antonella Vicentín, que es una consejera invitada, fueron los que me abrieron un poquito las puertas, y bueno, yo traté de que ese lugarcito crezca y poder entrar un poco por la puerta grande, digamos. Qué lindo, merecido, merecido lo tenés. Cuando llegó tu nombramiento ya, ¿no? Hay una pregunta en periodismo que te dicen que nunca tenés que hacer, es esto de ¿qué sentiste? Y yo no estoy de acuerdo, porque las personas somos seres humanos que ante las determinadas o diversas situaciones que nos tocan vivir, nos transforman. Por eso yo te voy a hacer la pregunta que dicen que no se debe hacer porque no es profesional. ¿Qué sentiste cuando te dan esa oportunidad? La oportunidad de cambiar las cosas con puño y letra. ¿Qué le pasa a Melina? Porque Melina es una persona y era una jugadora. ¿Qué sentiste, Meli? La verdad que primero que nada, muy agradecida, mucho agradecimiento. Creo que eso es lo principal. Yo siempre lo digo, sin mi club no sería nada. Si mi club me hubiera dado primeramente mi lugar, yo hoy no estaría en el lugar donde estoy. Y después a toda la gente que confía en mí y que confía. Entonces, siento que tengo que seguir luchando, que seguir trabajando el triple para poder devolver un poco también de todo esto que me han brindado. Principalmente la confianza y en creer en que estoy haciendo las cosas medianamente bien, digamos, o bien, y ir por más, obviamente, y como vos decís, generar un cambio de verdad. Se cortó. A ver... Ahí vamos a ver lentamente si va a venir la transmisión. A ustedes les digo que aguarden un poquito. Hay muchas veces que tenemos deficiencias con internet, porque bueno, esto es así. Meli, se cortó un poquito, así que ¿podés repetir lo último? Bueno, no sé dónde se cortó. Quedaste en la parte de que te estás muy agradecida, que lo primero que sentiste es agradecimiento. Bueno, lo vuelvo a repetir ahí, agradecimiento a mi club principalmente, porque me abrió las puertas, fueron los primeros que me abrieron las puertas. Si mi club no sería nada, no estaría en donde estoy. Por eso siempre digo con buitres por delante, con mi bandera en mi pecho, y nada, y después lo demás es trabajar y agradecer y tratar siempre de hacer mejor, o lo que creemos que es mejor para el rugby. Meli, ¿cómo repercutió esto en el club? Porque además lo visibilizás de una manera más contundente, te diría yo. No, la verdad que bueno, siempre mucho apoyo, creo que eso es muy importante, que me dejaron siempre ser y hacer, y la verdad que bueno, que obviamente están todos muy contentos, están siempre alentando, y obviamente que bueno, ahora trabajando también, porque yo ahora también los pongo a trabajar. Este domingo tenemos un encuentro, por ejemplo, y ya estoy poniendo a trabajar a todo el mundo para que el club tenga muchísima vida, y la verdad es que me acompañan muchísimo.
¿Y vos cómo es que diseñás el plan de trabajo? ¿Cómo es? En la comisión. Sí. En la comisión trabajamos en base a un proyecto que generó el oficial de desarrollo, José Arias, y más que todo es ir coordinando todas las acciones. Por ejemplo, se dio que el domingo pasado ya largamos la primera fecha del torneo de primera de femenino, que es clasificatorio regional. Entonces, bueno, yo por ejemplo, son dos zonas, zona centro y zona sur. Tengo una secretaria que es Florencia Olmo, que es del Córdoba Athletic. Ella se encargó de toda la organización de lo que era zona centro. Bueno, hablar con los clubes. Hay un montón de cuestiones. Una logística. Pero trabajamos mucho con una logística. Sí. Eso es muy importante. Y es creo que el mayor trabajo. Después el tema del armado de torneo, que bueno, José Arias la tiene súper clara. Nos arma reglamentos geniales, después el fixture todo, y entonces reveemos, leemos, vemos si hay algún punto para agregar o no. Se manda obviamente todo el consejo directivo, el consejo lo debe aprobar, o si les parece que algo puede acotar o podemos cambiar, nos lo dicen, pero si no, marcha todo, oficializamos, y después, bueno, viene después cargar el torneo en BDWAR, que los clubes hagan un montón de cuestiones que son, digamos, para hacerla es bastante complicado, pero no es nada imposible, y bueno, lo hacemos con mucha pasión también. Sí, olvídate, seguramente. Lisa. Sí, Melina, la pregunta que me viene a la mente es si tu función se va a limitar en un futuro solamente a la Unión Cordobesa, o van a tener posibilidades de también interactuar con chicas o mujeres que están en otros cargos similares en otras uniones o dentro de la UAR. ¿Eso es parte de la proyección de tu trabajo a futuro o en principio solamente para Córdoba? La verdad que no lo he pensado, no, ahora que vos me lo preguntás tal vez me lo planteé, pero bueno, por ahora es el ahora, esto es muy reciente, se dio, digamos, un poco, se fue dando todo obviamente, pero no era algo que yo a lo mejor hubiera proyectado antes en llegar a esta presidencia, por eso se dio así, y bueno, yo obviamente que entré, digamos, que me mandé de lleno y que dije, sí, hay que darle para adelante, y no titubeé en eso, pero bueno, como digo siempre, porque lo hago con pasión y por amor a este deporte. ¿Y qué es lo que está faltando en el rugby femenino de Córdoba para dar un salto en el crecimiento? ¿Qué es lo que habría que hacer del trabajo que van a hacer en los próximos años? Yo creo que no viene mal. Como digo, el golpe fuerte fue lo de la pandemia. Córdoba fue una, en 2019, que fue, digamos, el último año competitivo, fue una de las uniones que más jugadoras fichadas tuvo. Creo que ahora es un poco volver a retomar todo y crear buena competencia. Lo principal es hacer jugar a las chicas. Creo que eso es fundamental. Y como dije antes, trabajar mucho en lo que es la pasión. Visibilizar, creo que eso es súper importante, visibilizar tanto a las jugadoras como a los clubes y tratar, que yo creo que es muy complicado pero no imposible, tratar de que en algún momento la mayoría de los clubes puedan tener su equipo de rugby femenino. Digamos, en Córdoba son 70 clubes y la mitad o menos tienen femenino. Entonces, creo que eso también sería muy importante. Oye, anduviste, me mandabas en un mensajito que habías andado ya trabajando en eso. Contame qué estuviste haciendo, básicamente. Bueno, la verdad que
estuve en Río Cuarto el día domingo. El día domingo se jugó la primera fecha de Zona Sur, del torneo de primera. La verdad que estuvo muy lindo. Jugaron cuatro equipos. Y también hubo competencia de juvenil. Y armamos al final un pequeño revitage también de cadetas y niñas que querían probar, que no habían entrado nunca a la cancha, así que armamos ahí algo medio rápido también, y con la mejor predisposición también de todo el mundo. Así que bueno, eso. Y ahora armando también lo que se viene para el próximo domingo, que arrancaría lo que es Zona de Desarrollo, que creo que son los clubes que más lo necesitan el volver a jugar. Importante lo que decís, se vienen vientos nuevos con Melina Altamirano y con toda la gente que te debe estar apoyando. Meli, ¿cómo es el comportamiento? ¿Qué sentís vos con respecto a aquellos clubes que todavía no aceptan mujeres en el rugby? Otra vez tenemos un temita con internet, ahora viene, ahora va a venir. Espérate, espero que me haya escuchado. Ahí está, Meli, ahí está, te recuperamos. Te decía que, ¿cómo ves el crecimiento del rugby femenino con respecto a estos clubes, ¿no? Que todavía no le abren las puertas a sus mujeres. Yo no sé si allí pasa tanto como aquí. La verdad que bueno, como te digo, de 70 clubes, 30 tienen femenino, entonces hay una cierta, digamos, ese tema de interno de los clubes que por ahí no quieren aceptar o no quieren el femenino por el motivo. Creo que eso se puede ir cambiando, que hay que buscar la manera de rever situaciones y de poder cambiar. Y la verdad que creo que cuando un club pionero grande dé el puntapié y acepte el femenino, creo que los demás, muchos más, se van a contagiar de eso y vamos a ver qué crecimiento vaya a tener. La verdad que es algo complicado, pero no imposible. Por supuesto, y estamos en eso, necesitamos que se abran las puertas, porque el rugby es una oportunidad para todos, para encontrar, como decía yo, bueno, generalmente lo suelo decir en las entrevistas, da lugar a decir esto de que el deporte también es una salida laboral para las chicas, pueden encontrar, no sé, ser la vocación por ser profes de educación física, por ser árbitros. Hay un abanico de posibilidades dentro del rugby, ¿no? Para aquellas chicas por ahí que no saben todavía qué hacer con sus vidas, cuál es su vocación, inclusive, y ni hablar de todo lo que el rugby te da a nivel emocional, ¿no? Esto de la familia, nada, que los clubes de rugby... ¿Cómo? La contención, los valores, la inclusión, sin lugar a dudas. Sí. Creo que es una parte fundamental. Y más cuando lo arrancamos desde niño, creo que marca mucho el camino de la niñez también. Y creo que eso es muy importante. El tema de no ser competitivo hasta los 15 años también creo que es fundamental para el crecimiento y el desarrollo de los niños. Es así, yo comparto con vos. Bueno, mi querida Meli, antes que nada, para Lisandro, ¿querés hacer alguna pregunta más? No, sí, simplemente, Patri, entiendo que institucionalizar una comisión de rugby femenino en una unión tan importante como la de Córdoba es un gran paso para el rugby femenino. Seguramente muchas de las uniones que también siguen los pasos de las grandes uniones argentinas, como la de Córdoba, como la de Tucumán, seguramente también lo van a hacer en el futuro, así que es muy bueno poder que se vayan replicando estas cosas. Pero la pregunta es, a Melina, en este poquito tiempo desde su nombramiento, si ella nota que las chicas
las jugadoras o los clubes, los planteles, toman en cuenta la importancia o alcanzan a ver la trascendencia de que ella hoy esté al frente de una comisión, de una comisión tan importante como es dentro de la Unión de Cordobesa de Rugby, ¿no? Sí, creo que bueno, que por ahí no se toma magnitud de esas cuestiones. A veces cuando lo tenemos tan cerca, a lo mejor sí, pero a veces no es tan simple de que se tome dimensión de semejante cosa. O sea, a mí me pasó a mí de que tal vez no lo venía pensando, y después cuando llega el nombramiento, cuando se hace oficial, te digo que lloré una semana entera, porque fue muy fuerte, la verdad que es muy fuerte, y pensar a dónde llegamos, porque lo hicimos juntos, con los clubes, con la gente que veníamos trabajando, creo que es algo súper, súper importante, y como decís vos, más dentro de una unión como lo es la Unión Cordobesa de Rugby, que además creo que ahí está su grandeza, ¿no? El saber escuchar, el darle la voz a los clubes, y darnos el apoyo y la oportunidad de crear esto. La verdad que eso, Melina, muestra de la grandeza. Aparte, a lo mejor dentro de 50 años, dentro de 30 años, vamos a estar hablando de agosto de 2021, cuando se creó en Córdoba la primera subcomisión de rugby femenino. Claro que es importante, porque es un antes y después para el crecimiento del rugby argentino y sobre todo para el crecimiento del rugby femenino. Así que creo que es una cosa para contar, para aplaudir, para trabajar, porque es parte del crecimiento de nuestro deporte. Es historia, es sumar una página más a este deporte. Meli, justamente me decías cómo te había pegado, una semana llorando. Hay un cambio emocional tremendo en vos a partir de ahora. Contame cuál es el deseo, qué es eso que vos, desde tu vivencia personal, desde estar todos los días pisando cancha, vestuarios, ¿qué es eso que decís? ¡Ay, ahora tengo la oportunidad de hacer eso que creías vos que hacía falta! La verdad que bueno, hay un montón de cosas. En lo que pienso es en tratar de hacerlo lo mejor y de que quede un buen legado, de que el día de mañana se acuerden de mí por las cosas buenas que hice y no por algún error. Sos increíble, Melina, sos increíble. La verdad, les cuento a ustedes, si me permitís, esto, Melina es tremendamente responsable. Meli, vamos con la entrevista. Sobre sí, Patri, sí, ella desde cualquier lugar, como sea, me contestaba, siempre bien predispuesta. Eso, las acciones de la gente, las actitudes de la gente, es lo que habla de vos. Y Melina es así, las veces que la convoco, sí, Patri, bueno, necesito el Skype, dale, Patri, ahora te lo paso, tenés una fotito, dale, sí, ahora la busco, yo siempre, siempre, bueno, así que no me quedan dudas de que vas a llegar, vas a llevar bien lejos el rugby femenino y que desde ese lugar te pertenece, porque sos así, como me lo mostraste a mí cuando te busco a la hora de una entrevista. Bien predispuesta, trabajadora, empeñosa, es lo que puedo leer desde este lugar sin conocerte, por las veces que te convoco. Me alegra mucho, me alegra por vos, fundamentalmente, porque te lo mereces, tenés esa chispa hasta para hablar, enérgica, alegre, pareces una campanita. Así que imagino que sos una mega mujer, una mujer poderosa. Gracias por todo lo que haces y disfrutá en familia todo esto que te está pasando. También con la familia de Coronel Mold, de Buitres Rugby ahí en Coronel Moldes, pero también con la tuya, con los más cercanos que seguramente son los que te impulsan, ¿no? Sí, sin lugar a duda, bueno, sobre todo mis hijos que ellos ganan muchas ausencias por ahí, porque estoy en el club, y bueno, la más grande por suerte también juega rugby, entonces comparto muchas cosas con ella, pero creo que también este logro, siempre lo digo, no es solo mío, principalmente es de ellos también, que son los que se bancan todos.
Melina, yo no sabía que tenías hijos, creía que eras una niñita. Me encantó. Yo digo, esto es una Tengo criatura. 29. Mi amor, yo pensé que eras una adolescente. Ahora me salís con que sos mamá. No, no, no lo puedo creer, me encanta. Me encanta. Me encanta. Me sorprendiste. Me decían los hijos y yo quedé. Bueno, me encanta. Meli, yo quiero brindar esta noche por vos. La verdad que te deseo lo mejor. Tengo mucho cariño por vos. Gracias por esto de poder, cada vez que te convoco, tenerte. Sos exclusiva de 22 yardas, me encanta. Así que brindo por vos, por el rugby de Córdoba y por el rugby argentino. Salud, mi reina. Muchas gracias, yo no lo hice, pero bueno, ahí, salud. Y también, mi amor, con las corridas, pero estás acá, presente. Gracias, gracias. Y encima dos criaturas, nosotros brindamos por vos esta noche. Aplausos, gritos y ovación Bravo. para la presidenta de la Comisión de Rugby Femenino de la Unión Cordobesa de Rugby. Una mujer de Buitres Rugby Club, con el molde este. Chapó con esta gente. Gracias, gracias, Melina. Hasta la próxima, Meli, anda a descansar.